Dios mungay. El homenaje luctuoso es un ritual único en San Francisco del Mar. Los negritos del Corpus Christi, a través de las danzas autóctonas, realizan este homenaje a un compañero danzante, encabezado, bailador del toro, diputados o hermandad fallecido. Con el profundo dolor que los embarga, los familiares invitan a parientes, compadres y personas de buena voluntad para que los acompañen a velar el cadáver de su ser querido y darle cristiana sepultura. Avisan también a los encabezados bailadores del toro y diputación del Santísimo Sacramento Corpus Christi para que le vayan a dar el último adiós. Entre el incienso, el llanto y el dolor que los embarga, frente al ataúd, al sonido y al compás de la flauta y el tambor, se ejecutan las danzas que el compañero difunto ejecutaba en vida, simulando el último baile del compañero danzante que ha dejado este mundo terrenal y un gran legado cultural para las nuevas generaciones. Danza de la Malinche. Esta danza se forma en dos filas paralelas. Los danzantes quedan frente a frente. Realizan giros de izquierda a derecha y viceversa, al compás de la música. Danza de la palomita. Esta danza simboliza la alegría y el júbilo que caracteriza a los danzantes al ejecutar sus danzas. Parejas divinas. Es una de las danzas más formales. Exige una disciplina, un orden exacto, al compás de la flauta y el tambor.
danza del borrego. Se ejecuta con dos danzantes. Uno representa al hombre y el otro al borrego. Es la significación ritual de la necesidad que tiene el humano de alimentarse. Son del toro. Consiste en lidiar y jugar con el toro. Al ritmo de la banda musical, los toreadores, pueden ser hombres y mujeres, demuestran su habilidad para bailar, danzar y girar con el toro. Por último, interviene el caballo por la bravura del toro. Y terminan siendo embestidos. Así culminamos este homenaje luctuoso. Los danzantes y familiares nos trasladamos al Panteón Municipal para darle cristiana sepultura a nuestro ser querido, danzando hasta su última morada. La Semana Santa ha dado inicio en San Francisco del Mar. Los pescadores se dirigen a las playas y lagunas para atrapar las mojarras blancas y preparar el mole guisado de pescado baldado con su ciruelo y las mojarras fritas, saboreando los ricos
y deliciosos dulces típicos de nuestra región. Son las 6 de la tarde. Los aparatos de sonido anunciando, haciendo la invitación para recibir al general de división. Posteriormente, el judío es guardado por sus diputados. Realiza el recorrido para cobrar sus impuestos en cada puesto de la placita. Estas son las costumbres y tradiciones de San Francisco del Mar. Orgullosamente, nuestras danzas autóctonas de nuestro pueblo, que alegramos la vida y despedimos a un ser querido. ¡Viva San Francisco del Mar!